Barro es un pueblo marinero, cercano a la capital de la provincia, Pontevedra, que está a 7 kilómetros, y a otra playa, a otro pueblo en la playa, como San Senso. Lo más destacable es su zona vieja, donde se haya una gran cantidad de horreos y cruceros, además de la iglesia parroquial. Está declarado bien de interés cultural como conjunto histórico y como sitio histórico. El marisqueo es la actividad desarrollada por mariscadores y mariscadoras, consistiendo en la cría, captura y recogida de marismos. Además, abarca las labores de mantenimiento de las zonas asignadas para esta labor. La recolección de mariscos y otros alimentos desde zona costera es una actividad practicada desde tiempos remotos en todo el mundo. Los diferentes tipos de playa dan lugar a distintas técnicas de marisqueo. En las zonas rocosas existen moluscos adheridos a la roca y crustáceos que se refugian en las cavidades. En las zonas arenosas, como la de con barro, se encuentran en galerías excavadas. Y para sacar los mariscos de la arena se usan utensilios de excavación semejantes a espátulas o azadas. Los órreos son destinados a conservar los productos agrícolas, mantenidos y protegidos contra los roedores. Con barro tiene 30 ejemplos, muy bien conservados. Los cruceros son monumentos religiosos, cruces de piedra con un crucifijo y a menudo la piedad. Se cree nacieron en el románico y quizás eran debidos a algún acto devoto.